ni vayas por el Papa Juan Pablo II, por ahí no viene. Si llega por el Papa, le llega por el niño que él es, no por el Papa que es. ¿Te das cuenta? Si el Papa es niño, sí que tiene niño adentro, claro. Pero si el Papa no hay más que Papa, no hay nacimiento para él. Tampoco vayas a la zarzuela, a menos que sean niños los de allí. Pero como reyes, no. Ni por la Moncloa, tampoco. Ni por la economía de los bancos del mundo, tampoco. A menos que sean niños. Por tanto, si un banquero tiene Navidad, la tiene porque es niño, no porque es banquero. Si el Papa tiene Navidad, la tiene porque es niño, no porque es Papa. Entérate bien. Bueno, pues tenemos la señal. Y repito que esta señal, evidentemente, está claro que es toda una intención de San Lucas. Os voy a dar una señal, justamente contra lo que esperáis. Y esta señal es que es el lugar donde el hombre es niño. Este niño, lo pongo ahora más en el centro, este niño que nace en Navidad, fijémonos bien que además de las ausencias, que dejo aquí, esto igual, cero, está la zona de las ausencias. No está Herodes, no están los curas, no están los fariseos, no están tal. Por las ausencias que dejamos, encontraréis al niño envuelto en pañales y en un pesebre. Y dice San Lucas, y fueron los pastores y dijeron, vamos a ver este milagro que ha acaecido. Y encontraron al niño con María y José en pañales y en un pesebre. Y por ahí vienen los pastores. De ellos he hablado, ya no volveré a hablar para no alargar, y San Mateo pone aquí los magos en vez de pastores. Recuerden que no se dan juntos, eso demuestra que es catequesis, no es historia, porque la superan mil veces en su simbología, y los pastores son de San Lucas y los magos son de San Mateo, es decir, San Lucas pone pastores y no pone magos, San Mateo pone magos y no pone pastores. Pero es significativo que los pastores son los bajos de Israel, es decir, los pobres, pero vigilantes. Y andariegos, es decir, trashumantes, y estos van a Belén. Y los magos son unos paganos, fíjense, no es problema ser pagano. Con tal que te ilusiones con una estrella. El Principito habla de las estrellas que veremos ahora enseguida. ¿Te das cuenta? Ser mago, digo, ser pagano, no es ningún contra, no tiene problemas. Si hay niño en el pagano, este va al pesebre. Y ser pastor, es decir, por debajo de los curas, los fariseos y la gente de bien, no tiene problema, con tal que tengas un niño dentro. ¿Ves? En cambio, los poderosos, como han matado al niño, y han creído que es mejor dinero que niño, o es mejor poder que niño, estos no son llamados. Ya dije el año pasado, doy por supuestas muchas cosas, ¿eh? Dijo que esta ausencia son peones que el evangelista se guarda en el bolsillo, ¿eh? Que hay una malicia mortal. Herodes, los fariseos, los escribas y los curas, aquí no están. El evangelista se los pone en el bolsillo y el día del Viernes Santo, cuando Jesús muere, están todos. Herodes se rió de Jesús, era el nieto de este, pero es igual, Herodes. Después de Arquelao, el segundo Herodes, Antipas, se rió de Jesús y ayudó a que lo condenara a Pilato. Segundo, cuando está muriendo en la cruz, escribas, fariseos y curas, los que faltaban, que baje de la cruz y es hijo de Dios y creeremos en él. Se ríen de él. Y además habían logrado ellos su condena. Digo que esto ya lo doy por sabido, porque lo dije el año pasado, lo he dicho mil veces. Síntesis. Los que no están en Navidad, bueno, pues no están, Herodes no está, pobrecito, se perdió el espectáculo. Un momento, para San Lucas es mucho peor. Los que no están en Navidad, al final le matan. ¡Plas! Es sintomático. Nuestro mundo celebra muy mal o no celebra la Navidad. Y está siendo invadido por una ola de ateísmo que toda la historia no ha conocido. Y un ateísmo especial. La mayoría de ateos de hoy son apóstatas, están bautizados. Es una apostasía de masas la que estamos viendo. No se culpa a nadie, se culpa sencillamente de que no están en Navidad. Y los que no están, pronto o tarde lo matan. Los que no pueden celebrar la Navidad, lo matan. Es decir, los que no tienen niño, matan al hombre. Ya está. No decía nada San Lucas, parecía tonto, ¿eh? Fíjate, si juega bien. Dice que no hay ninguna autoridad, no, pero tú sigue leyendo el Evangelio. Y al final, de golpe, todos los que aquí no están, los ves debajo de la cruz. Venga, que baje, que... ¡Qué brutos! Claro, ¡qué brutos! Sencillamente porque no estuvieron a ver al niño. Si no celebras la Navidad, pronto o tarde matas a Dios. Un pueblo que no tiene sentimientos infantiles, que no se conmueve ante el clamor
y el eco de toda la creación caminando hacia Dios, o que no se conmueve ante un atardecer o una sinfonía, que también es simbólica, de Beethoven, por ejemplo, el que no se conmueve, el que no llora de vez en cuando, el que no late en su corazón ante las maravillas de la creación, este no es niño, y este pronto o tarde acaba en ateo, mata a Dios. Los que no están en el nacimiento aparecen todos, no falta ninguno, en el momento del asesinato de Dios en la cruz. Pero ahora nos hemos de preguntar, muy bien, estos están, ¿ves? Los sencillos, los que tienen niños, los que creen en una estrella, mira qué tontos, o los que creen en una aparición de ángeles, fíjate, ala, claro, habían chupado en la noche y vieron ángeles. Sí, bueno, pues estos están. Y se encuentran con el niño, que ha dicho quién es, y luego lo resumiré al final, el niño, el desamparo, con María y José. Y San Lucas insiste, y sabe, claro, lo ha dicho mil veces antes, María es la madre, José no es el padre, ut putabatur, como se creía, era su padre. ¿Quiénes son estos dos que están? Fijémonos que son dos hombres, es un ángel el que habla. El ángel es la frontera, ¿no? Entre el territorio de Dios y del hombre está una frontera. Esta es la frontera, aquí arriba está Dios, y aquí abajo está el hombre. Y estos son los ángeles, estos. Bueno, pues el ángel, claro, se asomó por la frontera de Dios a los pastores, les dijo, os ha nacido. Este mismo ángel, este u otro que más da, el ángel, había tenido que ver con María y había tenido que ver con José. Este ángel sabía muchas cosas, el ángel que maneja San Lucas. ¿Y qué sabía este ángel? Ahora fijémonos, cuando los pastores, atraídos por el ángel y por la señal que les ha dado, encuentran al niño, lo encontraron, dice San Lucas, entre su madre, María, y José, del cual se creía que era su padre. ¿Quiénes son estos dos? Abreviaré mucho porque esto también lo tengo explicado, pero para recordarlo es bueno. ¿Quién es María? Bueno, pues si la miras de cerca, o es tonta perdida, o es una niña. ¿Qué había pasado con él? El ángel, esto de San Lucas, capítulo primero, un día aterrizó un ángel en Nazaret y se presentó una doncella, María, y le dijo, tendrás un hijo. María se subleva y dice, ¿yo? No estoy casada. Y ahora sucede lo increíble y lo que nos hace sonreír hoy a los hombres de aquí. El corazón no, el corazón es otra cosa. No estoy casada. El ángel no le hace mucho caso, no le dice, esto no tiene problemas. Bueno, un ángel no puede decir estas cosas. Una mujer que espera y no está casada, un ángel no lo puede aprobar. Un tanto se calla el ángel. Y la mujer dice, yo no estoy casada. El ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Ustedes se imaginan la sorpresa de la visión? Esto es una teofanía, el ángel o una presencia de Dios, ¿qué más da? Esta María que está aquí en el nacimiento, que es la madre, es una señora que hace 9 meses pasó por esta etapa de su vida. Una visión de Dios, un ángel que le dice, vas a ser madre. Y ella dice, no, no puede ser. Y el ángel sigue su camino. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y lo que nazca de ti será hijo de Dios. María, eso es lo interesante. Esta que está aquí es una mujer que en aquel momento debió pensar, esto no es posible. No entiendo nada de lo que me dice el ángel. Pero debió poner el corazón de niña abierto y debió pensar como Isaías. Pero oigo cerca de mí unos pasos que resuenan en toda mi alma. Mira, guapo, que se haga según tu palabra. Esta está aquí. Si hubiese dicho, mira, angelito, ¿yo cómo explicaré luego mi bulto a la gente? Esta señora ahora no estaría aquí. Es decir, fue capaz, o tonta o niña, de creer lo imposible. Por eso San Lucas dice, encontró al niño con su madre. Porque esta tiene mucha parte en el niño. Fíjate, es la madre del niño. Fíjate si era niña, que engendró niño. Y San José, casi peor. San José es el hazme reír todavía de los cristianos de hoy. Qué curioso, porque somos intelectuales. San José está en San Mateo. Aquí está, pero el tema que explico es de San Mateo, no de San Lucas. San José se dio cuenta de que su mujer esperaba y sabía que no era de él. Y entonces José, que era justo, dice San Mateo, quiso repudiarla en secreto. Pensó, la voy a mandar a su casa, la devuelvo a sus padres y ya está, y no hago escándalo. Y en aquel momento un ángel, el tercer ángel, el mismo, ¿ves? El de los pastores, tenía entreno. Este apareció a María, apareció a José y al final aparece a los pastores. O sea que este se cansó de mensajes. Sobre todo si la distancia era larga, fíjate, el pobre, lo que tenía que atravesar.
Mientras José está así, todo acurrucado, el pobre y humilde, te me echó una trastada. Pero como era bueno José y además se fiaba de María, dijo, yo no entiendo nada, la devuelvo y callo. Bien. Y en sueños le aparece un ángel y dice, José, no tengas miedo en recoger a María en tu casa, porque lo que espera es del Espíritu Santo. Y aquí cuando el cristiano lo vemos, dice, ¡pah! Vamos, que me lo cuenten a mí, vaya, ¿eh? ¿Ves? Este es un sabio. José hizo como María, debió pensar, un ángel, estos son alucinaciones mías. Además, mira, que me lo digan claro, porque yo tengo que explicar a los padres, bueno, no, él no tenía que explicar grandes cosas, porque la gente tampoco sabía tanto, pero yo ante el mundo me tengo que explicar qué burrada ha pasado con mi mujer. Cornudo le llamamos hoy, ¿sí? Pues José, claro, el ángel dice, no tengas miedo, recoge a tu mujer, que no pasa nada. El ángel iba a pensar, ¿cómo María? No, eso no es posible, a mí me están tomando el pelo. Pero de golpe, otra vez debió decir, un momento, pero esto suena. Yo tengo eco en toda la montaña del interior mío. Esta voz me pone de punta los pelos de la piel del alma. Por aquí pasa algo. Bueno, bien, y cogió a María y se la llevó a su casa y se calló. Este está aquí. Pero si hubiese dicho, angelito, mira esto, a mí no. No estaría en Belén. Fíjate, no estaría. Ahora, ven San Lucas la intención. Está hablando para una iglesia como la nuestra, una reunión de primeros cristianos del año 70. ¿Veis, queridos cristianos? ¿Sois capaces de creer, de aceptar más allá de lo que es aceptable, sí o no? Si no sois capaces de aceptar más que lo que podéis aceptar, no estáis en Belén, ¿eh? Los pastores no os verán junto al niño. Si sois capaces de aceptar lo que no entendéis y tener buen oído y decís, eso no lo entiendo, pero no me engaña, estoy seguro. Esto lo hemos dicho en la vida todos, ¿verdad que sí? Puf, cuando hemos tenido que responder ante alguien, ante nuestros padres y decirles, mira papá, me voy. Pero tú has pensado bien, hijo mío, pero tú sabes a dónde vas, pero tú sabes. Y tú has dicho, mira papá, no te lo puedo explicar, pero sé que voy bien. Eso es. No te lo puedo demostrar, pero sé que acierto. Ahora estás en Belén. Si eres capaz de aceptar lo que no puedes probar, tú tienes fe y tienes alma de niño. Dios te nace. Fíjense con qué intención Lucas, que aísla a todos los poderosos de ahí, pone a los sencillos. No los tontos, ¿eh? Que es todo lo contrario. Los sabios casi son tontos. Los niños están más allá de los sabios, es decir, ya no son tontos los niños. Los niños, estos sueñan, estos ven el corderito dormido en la caja. Eso. Bueno, pues María no entendió nada. Y claro, cuando tú no entiendes nada, cierra la puerta. Y María tuvo oído y dijo, yo no entiendo nada, pero más allá del entender, esto me suena. Y encima suena bien, que se haga según tu palabra. Y esto la coloco junto al nacimiento. Es una mujer niña junto al niño, donde se encuentran los iguales. José es igual. No, mira, a mí no me la pegan. Y digo que todavía los cristianos nos reímos de este caso tontísimamente. A mí no me la pegan, sí, pero luego tuvo oído, en vez de cerrar en sí, decir, no me la pegan y basta. Digo, no, un momento. Estos pasos los conozco yo. Esto me suena en el alma y eso no me engaña. Mira, angelito, no te entiendo, pero acogeré a María en mi casa. Y aquí está José. Esto lo hizo niño a José. ¿Qué es, por tanto, ser niño? La capacidad de futurizar, de crear el futuro. Los sabios no crean futuro. Los sabios, en todo caso, manipulan ya el futuro. Los niños lo crean. Los niños son el futuro. Y el hombre es el futuro. Y ahora nos hemos de preguntar, bien, y ahora que estamos pues puestos ahí, con la infancia espiritual lograda, con la tontería, por decirlo así, del niño, fiarse de Dios, estamos en un mundo nuevo, porque estos, María, José y el niño evidentemente, están en una zona curiosa, donde aparece el ángel, en la zona entre Dios y el hombre, la zona divisoria que no divide, porque el hombre entra en Dios y Dios entra en el hombre, en este flujo de la humanidad del día 25 de diciembre. Se juntan los extremos, como decía San Pablo, utraque unum, se hace uno las dos cosas. En este momento, en que tú eres capaz de creer, no es que te aíslas de la realidad, es que entras en ella. El hombre racional ha llegado a pensar, lo decíamos el último día, ha llegado a pensar que lo que es pensable es verdadero,
Lo que es impensable no es verdadero, ¿verdad? O sea, hacemos medida de las cosas nuestra inteligencia. Lo que me cabe en la verdad. Lo que no me cabe no es verdad. Esto es el hombre racionalista. El niño y María y José ya tienen curado este mal. No es verdad. Un momento. Lo que me cabe en la cabeza es verdad. Pero también me cabe en la cabeza que puede ser verdad lo que no me cabe en la cabeza. Eso es vital que lo entienda. Y mucho hombre de hoy no lo entiende, y muchos sabios de hoy no lo entienden. Lo que me cabe en la cabeza es verdad, y lo que no me cabe no es verdad. Dios no me cabe, pues entonces no existe. El sentimiento, no, pues el sentimiento es una tontería de niño. La lágrima no me cabe, pues yo no lloro ante nada, y no se conmueven, como un tronco, sino como el burro del abuelo, no se conmueven. En cambio, uno llega a un momento de la frontera en que se asoma por ahí y dice, como María, esto no me cabe en la cabeza. Pero un momento, es que justamente yo sé que las cosas que de verdad son, las cosas de verdad verdaderas, no me caben en la cabeza. Es decir, que a mí me cabe en la cabeza que hay muchas cosas que no me caben en la cabeza. Ha descubierto el mundo de lo real. Es más todavía, lo que de verdad no me cabe en la cabeza es de puro verdadero que es. Por ejemplo, Dios. En un niño, en este niño, Dios no cabe. Bueno, pues Navidad nos ha dicho justamente, lo que no te cabe en la cabeza es más tuyo que lo que te cabe. Dios en el hombre. Y esa es nuestra dimensión, por aquí nos salvamos, esta es nuestra salvación. Es decir, cuando tú entiendes que eres tan grande, que pertenece a ti lo que entiendes y lo que no entiendes, te pertenece a ti. Cuando tú eres tan grande, eres capaz de aceptar lo que alcanzas y lo que no alcanzas. Cuando sabes que tú eres tan grande que te pertenece tu territorio y el que no es tu territorio, entonces has cruzado las fronteras y Dios es hombre. Es decir, el finito que es hombre es un finito que no termina hasta el infinito que es Dios. O lo que hace que el hombre finito no se contente con su finitud es el infinito que ya lleva dentro. Veréis un niño y este niño es el Mesías, es Dios. Y esto quien lo entiende, los que están a su lado. María, que es capaz de hacer un acto de fe en lo que no entiende, y José, y los pastores, y los magos. Nos falta, pues, el final solamente. Espero que con esto hayamos entendido lo que queríamos decir cuando hemos dicho que el niño es la dimensión del hombre. Había una cita entre el zorro y el principito. Y el principito se retrasó. Eso tiene mucha importancia porque cuando se dicen estas cosas, uno dice, bueno, para vamos a ver, si toda la humanidad y toda la creación caminaba hacia Dios, ¿por qué Navidad sucedió tan tarde? Muy fácil de invertir esto, ¿no? Si el niño pregunta esto, papá, pero si todo eran pasos de Dios que venía, y venía desde hacía 10.000 millones de años por la creación y 2 millones de años por el hombre, si Dios es la explicación de la historia, ¿por qué tardó tanto en llegar? Tú revuelve la cosa y dile, mira guapo, yo creo lo contrario, llegó demasiado pronto, porque ni siquiera le hemos acabado de entender. Anda, ¿y entonces en qué quedamos? ¿Llegó demasiado tarde o llegó demasiado pronto? Es que las citas han de ser oportunas. Claro, Dios tiene una cita con la humanidad. Primero, la humanidad había de tener esperanzas, había de haber creado infancia, ¿ves? Hacerse niño. Suficiente para que Dios se metiera, en primer lugar. Y en segundo lugar, Dios debía meterse sin estropear ninguna infancia y haciéndolas florecer todas las infancias. Los que han estado en Navidad son niños para siempre. Los que no han estado, matan los niños y matan a Dios, que es niño en Belén. Por eso Herodes lo mata. Había una cita entre el principito y el zorro. Cuando llegó el principito, el zorro dice, hubiese sido mejor llegar a la misma hora que ayer. Toma, qué aviso. Llegó demasiado pronto, demasiado tarde. Pero fíjense qué ternura, qué infancia y cómo queda retratado en Navidad. Hubiera sido mejor volver a la misma hora que ayer. Y el príncipe dice, ¿eh? Si tú vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, desde las 3, yo comienzo a ser feliz. Es que es magistral, ¿eh?
Es una estrella caída del cielo. Claro, como sabes que son las 4, una cita amorosa. Ya, unas horas antes. Cuanto más cercana estuviera la hora, yo más feliz sería. A las 4 ya empezaría a agitarme y a inquietarme y descubriría el precio de la felicidad. Pero, hijo mío, si vienes a cualquier hora, yo no sabré nunca cuándo he de empezar a preparar mi corazón. Hay que haber vivido muy cerca de Belén para escribir cosas así, ¿eh? Muy cerca de Belén. Claro, como es un aviador y tocaba estrellas, tampoco tiene tanto mérito. Bueno, pues, ¿ves? Toda la humanidad, que bien dicho está, como había una hora de la cita de Dios con el hombre no lo sabía de preciso, pero sabía que Dios vendría. Entonces toda la humanidad ya se movía, piensen los profetas, patriarcas y el paleolítico que no conocemos, la humanidad se movía, conmovida, la chopera de la humanidad temblaba ya ante Dios que se acercaba. Faltaban 2 millones de años, ¿ves? Y ya era feliz. Nuestros abuelos fueron felices hacia Cristo, como nosotros lo somos o no lo somos desde Cristo, es lo mismo. Desde entonces, habrían sido las 4, ya nos encontramos, ya somos felices otra vez. Bien, pero resulta que el principito se va. Ya saben que vivía en una estrella pequeñita con 3 volcanes que lo limpiaba cada día. Incluso aquel que está apagado también lo limpió siempre. Bueno, y se va. Y ahora, después de Navidad, queda la humanidad niña. O sea, el principito y el zorro y el escritor en el desierto se han encontrado y ya las cosas nunca serán como antes. Fíjense qué bien. Una vez que sucede Navidad, ya nunca las cosas serán como antes, evidentemente. Sabemos muchas cosas y mucha infancia se ha derramado por encima del mundo. Se va el principito, ya se acaba Navidad, y le dice: por las noches tú mirarás las estrellas, como nosotros mirando estrellas por las noches. La mía es demasiado pequeña para que yo pueda mostrártela, dice el principito que se va. Pero es mejor así. Mi estrella será para ti cualquiera de las estrellas. Desde Navidad, cualquier hombre es Navidad ya. Porque Dios ya ha estado en el hombre, en el niño Jesús. Mi estrella es muy pequeñita, no la puedes ver, pero te sucederá una cosa. Cuando abras la ventana por la noche y mires estrellas, cualquiera de ellas puede ser la mía. ¿Ves? Cualquier hombre es el lugar del nacimiento de Dios desde entonces. Y nos acercamos al hombre con un respeto, una ternura infantil. Lo que hagáis a mis pequeños, a mí me lo hacéis. Es mejor así. Mi estrella será para ti cualquiera de las estrellas. De esta manera, te gustará mirar todas las estrellas. ¿Nos gusta mirar a todos los hombres? ¿Hay algo mejor que mirar que la cara de un hermano nuestro, en donde el milagro de Dios se hace? De esta manera te gustará mirar todas las estrellas. Ellas serán todas tus amigas. Y además voy a hacerte un regalo. Y el principito se rió. Ay, cómo me gusta oír tu risa. Precisamente ese será mi regalo. Cuando tú mires al cielo por la noche, cuando yo habitaré en una de aquellas estrellas, como yo reinaré en una de ellas, será para ti como si rieran todas las estrellas. Es decir, desde Navidad, cuando topamos con cualquier hermano nuestro, que son las estrellas, nosotros, sabemos que en el corazón del hombre Dios está. Por tanto, cualquier estrella que mires, se reirán todas y tú te reirás al encontrarte con ellas. Al encontrarte con un hombre, encontrarás siempre la Navidad. Será para ti como si rieran todas las estrellas. Tú tendrás estrellas que saben reír. Si tú vas mirando a los hombres como un lugar donde Dios nace, no solamente tú reirás a los hombres, sino que los hombres te reirán a ti. Y por esto, el niño que encontraron los pastores está entre pañales. Es decir, que el hombre siempre es más grande que todo lo que pueda encontrar. Es decir, que el hombre es un indigente, impenitente, inacabable. Este niño necesita de su madre, de su padre, del calor del hogar para poder caminar en su vida. Esta es la dimensión del hombre. El hombre es un necesitado radical, un interminable mendigo, un pordiosero definitivo. Este es el hombre, es el niño.
¿Y eso qué significa? Esta es la grandeza del hombre. Acabamos de decir que este niño es a la vez Dios. Fíjense con qué maravilla se nos dice en Navidad. Este niño es Dios. ¿Qué quiere decir? Bueno, que este niño, si tiras de él, te lleva hasta el infinito, Dios. ¿Ves? Por el niño, tú te embarcas en el niño que ves y desembarcas en unas playas que no tienen fin, que es Dios. Estas son las estrellas. Tú te embarcas en un hombre y si sabes navegar en él, por la vida de un hombre cualquiera, un hombre con niño, desembarcas, después de la navegación por el hombre, desembarcas en las playas infinitas que son Dios mismo. Esto se dice con los pañales de San Lucas. ¿Qué significan los pañales? Bueno, pues que el niño es de tal categoría que nunca está bien vestido. Siempre hay más niño que vestido. Por mucho que le pongas encima, son pañales. Lo digo más claro. Si tú vas por la vida como niño, sabes que cualquier rincón de la vida te ofrece cosas que tú necesitas. No solamente la panadería, no solamente la Navidad, sino el japonés que nunca conocerás. Te están enviando mensajes. Los abuelos que nunca has conocido de hace 1000 años están construidos y montados dentro de ti. Eres tú gracias a los antecesores y eres tú gracias a aquello que proyectas en el futuro. Es decir, fíjate, el hombre sí es grande. Acabamos de decir que es mendigo definitivo. Y uno piensa, oh, qué pequeño, un momento. No, no, eso no es verdad. A la luz de Navidad es todo lo contrario. Si yo digo, de los 5.000 millones que estamos en la Tierra, yo con 2 docenas de ellos me basto. Bueno, es decir, que para yo construirme a mí y encontrarme a mí, con 2 docenas de ustedes me bastan. Soy pequeñito, ¿verdad? Ahora, si yo digo, yo para ser yo, necesito de los 5.000 millones de habitantes de la Tierra, más todos los que fueron y todos los que serán. Tú dices, hijo, qué grande eres, infinito. He descubierto a Dios. Es decir, cuanto más uno necesita, es que más pozo que llenar tiene, más grande es. Cuando yo digo, yo puedo vivir sin Beethoven y sin su sinfonía. Pobre eres, guapo, ¿no? Suenas mal. No hay un rincón de la historia del mundo y de la humanidad que yo no necesite. Estoy diciendo que soy muy mendigo, pero que soy muy grande. Que sin 5.000 millones no me puedo construir. ¿Ven por dónde va? Entonces, en el hombre nace Dios. Es decir, que si tú metes en el hombre, descubres la infinitud del hombre a través del niño. La pequeñez del niño es su propia grandeza. El niño lo necesita todo. ¿Por qué? Porque es tan grande su vocación que si no lo tiene todo no se puede construir. Fíjate, por eso lo necesita todo. Es decir, que los mendigos son los grandes. Y aquellos que van por la vida diciendo, yo no necesito de nada, están ausentes, están en el cero. Aquellos que van por la vida diciendo, pues, alargo la mano a todo el que encuentro, este por Dios cero, este es el grande porque necesita de todo lo que encuentra para construirse. Esto por un lado. Y segundo punto, y para terminar, este niño en pañales está puesto por su madre en un pesebre. El pesebre es un lugar donde se come. María, ven, no sé que me había descubierto lo infinito. Apenas nació Jesús, en vez de ponerlo en un capazo entre no sé dónde, lo ponen en el pesebre. Esta es la vocación de todo hombre. Ustedes necesitan de mí para construirse. Es decir, yo si estoy en mi sitio, estaré en un pesebre donde ustedes puedan comer. Y yo necesito de ustedes para construirme. Es decir, que ustedes son hombres como toca, estarán ustedes en un pesebre para darme de comer, para que yo les coma. Usted es lo que a mí me falta, como yo soy lo que a usted le falta. Y esto se dice, fíjate, con qué maestría hace 2000 años. Tontos que eran los evangelistas, ¿verdad? Y la simbología por dónde va. Un niño, que es la edad del hombre, en pañales, es decir, necesitándolo todo, tan grande es su misión que no puede prescindir de nada. Y tercero, en un pesebre. Viene para ser comida de la humanidad. Y esta es la dimensión del hombre. El lugar del hombre donde Dios se coloca, es decir, donde el hombre toca el infinito a través de los ángeles, es aquel lugar donde el hombre necesita de todos sus hermanos y a la vez se hace comida para todos sus hermanos. Y sus hermanos necesitan de él y sus hermanos se hacen comida para él. Está claro que estamos descubriendo la dimensión total de la humanidad, es decir, la irrupción definitiva en el camino de Dios, en el camino de la creación y en el camino del hombre.